sabía que llegarías a mí, imbécil. Te mataré aquí ahora mismo. ¿Erdogan te utiliza como un peón? ¡Cállate! Erdogan Yazaran no tiene nada que ver con lo que pasó entre nosotros. ¡Te voy a matar! ¡Y a la mentirosa de tu esposa también! ¡Con Fatmagul no te metas! Fatmagul no tiene la culpa. Fueron otros los que mancharon su inocencia. Ese día, en la madrugada, Fatmagul fue a buscarte, fue a despedirte. Corría por la ensenada y se encontró con nosotros. Bebimos en el compromiso de Selim Yazaran. Estábamos muy ebrios. ¿Qué diablos dices? ¡Fatmagul no tiene la culpa, Mustafa! Primero, la atrapó Erdogan Yazaran. Luego Selim Yazaran. Y después Vural. Yo no le hice nada. Pero no la protegí. No fue culpa de ella. No la lastimarás, Mustafa. No le harás daño. Ya suficiente mal le hiciste dándole la espalda. Tú tampoco la protegiste. ¿Sabes quién es el culpable? Es Erdogan Yazaran. Es Selim Yazaran. Y Vural. Yo también. Fatmagul no es culpable, Mustafa. Mátame ahora. Mátame. Vine aquí a ajustar cuentas con Erdogan. Pero te encontré a ti. Te voy a matar. Hazlo. Pero prométeme que no le harás daño a Fatmagul. ¡No hables! Fatmagul no te traicionó, Mustafa. Con la pistola en la frente te doy mi palabra. Fatmagul no es culpable. Mustafa. Tú sabías lo que había pasado cuando la viste. Mustafa ya llegó. Le hicieron algo muy feo. Mustafa, nos hicieron algo muy feo. Mustafa.
fuiste tú quien la traicionó primero. ¡No, no, por favor! ¡Dime! ¡Dime quién fue! ¡Por favor, ¿quién? ¿Quién era? ¿Por qué no hablas? ¡Dime! Tú solo creíste la historia que contaron los Yazarán sin pensar en ella. ¡Cállate! La abandonaste. Y yo me casé con ella. Yo amo a Fatmagul. Vamos, mátame. Pero te ruego que no la lastimes. Parece que las damas no me necesitan. Y creo que la señora Ilmille tampoco estará en casa. Erdogan se fue directo a la compañía. ¿Qué te pasa, hijo? Nada. ¿Vino alguien? ¿Por qué no contestas, hijo? Porque no sé de qué me hablas. ¿Te llamó Erdogan? ¿Vas a la compañía? Así es. Voy a la compañía.